No se hablaba de la fosa y como me gusta mucho hablar con gente mayor, un día salió el tema y ahí fue cuando nos enteramos de que había una fosa, la mayor de toda Navarra, una fosa común del 36 en Monreal y que estaba totalmente abandonada, sin señalizar ni nada. Y ahí ya empezamos a movernos, a hacer asambleas con familiares, con asociaciones, con Gobierno de Navarra, etcétera, y ayuntamientos para ver cómo podíamos visibilizar esa fosa y divulgar que existe una fosa. Divulgar ese episodio de nuestra historia con vistas a que se abra una reflexión y no se repitan esos hechos. Sobre todo eran jornaleros, también hubo de la UGT, hubo el alcalde de Aoiz, hubo juez de paz, pero entre esos 106 solo hubo una mujer, maestra de la normal de Pamplona, que fue violada por los que iban a ser sus asesinos antes de ser fusilada. Es importante reseñar que en el 1978 familiares vinieron tres fines de semana a sacar restos y sacaron 72 cuerpos. Por lo tanto, según nuestras cuentas, quedan como mínimo 34 cuerpos allá, en la fosa. Y también quiero decir en este punto que hay otra fosa en Monreal, con los siete de Yesa, que se dice, que está en otro término del pueblo, en la carretera de acceso al pueblo. Está muy localizada, se ha hecho un dossier y se ha entregado a Gobierno de Navarra y esperamos que para el año que viene entre en la lista de fosas que se pueden exhumar. El día que cortaron el pelo a Petra, estaba sola en casa. Cuando fueron a por ella, sus hijas habían salido al campo. Y al volver, una sombra planeaba sobre su casa vacía. Esperan llamas y silencio que cortar con cuchillos. Más tarde apareció su madre con el pelo rapado. Dios mío, ¿cómo han podido hacerme esto a mis años?, lloraba Petra. A la hora en que los niños salían del colegio, las llevaron en procesión con pozales y escobas, sus cuerpos deformes por aceite del vecino. Y detrás la banda de música mientras el vecindario incitaba a los niños al escarnio. Así pasearon a más de 100 mujeres en el pueblo en julio del 36. Solo algunas habían repartido papeletas de izquierdas o habían salido a la calle el primero de mayo. Eran casi todas viudas, madres, hermanas, novias e hijas de fusilados. Primero raparon a las casadas y luego a las jóvenes, ese amargo botín. A Juanita, con tan solo 17, le mataron a su hermano. Mientras le cortaban el pelo, lloraba, lloraba. El alcalde de entonces le dio una palmada en la espalda y le dijo riendo: «No llores, Juanita, que esto no es nada para lo que os vamos a hacer». Se ha hecho una pedagogía de ocultación y de tapar todo aquello que afeara la visión de Salvador del movimiento franquista. Entonces, todo lo que fuera feo se cubrió un manto de olvido sobre ello, ¿no? Y no se aprende en las escuelas. Es triste que en tiempos de la dictadura los niños en este pueblo iban con el maestro a rezar todos los 2 de noviembre a la fosa de la Tejería, en la que un cura puso respeten el lugar, cementerio del 36, y sin embargo los niños de nuestro pueblo y de nuestra comunidad y los jóvenes, haya muchos que no sepan ni siquiera que hubo una guerra civil. Los familiares no quieren revancha, quieren los cuerpos de sus muertos y quieren que se aprenda de este episodio, que se haga un lugar de memoria en el que se puedan recordar y que puedan visitar los colegios y la sociedad navarra para aprender que aquello sucedió y que no puede volver a repetirse.
pesar de existir legislación que avala y obliga a las administraciones a señalizar los lugares en los que haya existido fosa y mantenerlos debidamente, a pesar de que existe esta legislación, al final todo depende de la voluntad política de las localidades. Y en Monreal nos hemos topado con muchos obstáculos. La mayoría del ayuntamiento, que representa la agrupación La Carra Independiente, frena toda iniciativa que haya en cuestión de materia histórica, de retirada de simbología franquista, etc. Se niegan a reconocer la verdad. Ellos siguen separando franquismo de fascismo, siguen negando que fue un golpe de Estado contra la democracia y creen que la gente que murió sin juicio, los civiles, porque los de la Fosa de la Tejería son civiles apresados en sus casas y llevados a centros de detención hasta llevarlos a morir a la fosa, algo harían. Es una visión de la historia desde un plano de superioridad ideológica que no se puede consentir en tiempos de democracia. En Navarra no hubo frente de guerra, pero lo que sí dijeron Mola y los suyos es que había que erradicar todo lo que sonara a izquierda, todo lo que sonara a república, a derechos sociales, a igualdad, a mujer. Y eso es lo que intentaron con sus muertes, erradicar todos aquellos valores democráticos. Nosotros nos reunimos hoy aquí para honrar a esas víctimas y para seguir defendiendo esos mismos valores democráticos.